¿Cómo te encuentras? Muy bien, con mucha alegría y mucha fuerza. Amb 12 anys, Napila és una de les pacients més joves en Covid-19 que han passat per l'Hospital de Son Espases i va ingressar a principis de setembre. Al cap de pocs dies, una infecció cardíaca va complicar molt el seu estat de salut. Una tarde que la estaba trenzando para empezar el cuello a la mañana siguiente, cuando empezó todo esto, la noté mucha calentura en el dentro de su cuerpo. La miré con el termómetro y 40. Y hasta que avisé a los médicos, nos trajo la ambulancia aquí y al llegar aquí, todo fue rapidísimo. La decisió dels metges va ser llavors dur-la d'urgència a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per sotmetre-la a una teràpia d'oxigenació externa. Una teràpia ECMO que no es fa a pediatria de Son Espases. El trasllat es va fer amb un helicòpter de l'exèrcit amb fins a 11 professionals a bord. A veces la afectación va progresando y digamos que con tratamiento convencional no es suficiente. Una opción es el que haya una máquina que sustituya la función de la respiración y la función del corazón mientras su organismo se recupera. Desde que contactamos con el Hospital de Vall d'Hebron hasta que la niña estuvo en ECMO en nuestro hospital, pasaron solo 6 horas. Han estat més de 50 dies de mal son. ¿Qué es de lo que más ganas tienes de hacer una vez que salgas de aquí? Ir al instituto y ver a mis amigas y a los nuevos profesores. Ara, pràcticament recuperada, ha estat ja donada d'alta. Només necessita, diu el metge, fer rehabilitació per recuperar la musculatura.